me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. ¡Uy! ¡Ay! Voy pa'l pueblo. Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón. No sé qué pasa con esta guajira que no le gusta el guateque y el ron. Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón. Y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Uy. Desde el día en que nos casamos hasta la fecha, trabajando estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesto a encerrarme en vida en un rincón. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero pa'l pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así. Pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. La 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 la. La 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 la. Amigos de Radio Felicidad, aquí de Plácemes, disfrutando muchísimo la música y la interpretación de la música de Los Panchos esta mañana. Y estábamos platicando con Alejandro algo muy interesante. Él nos decía el porqué de un artista que puede atrapar, captar las atenciones de todo el auditorio con tanta intensidad y con tanta pasión como José José. Sí, de verdad que para nosotros es una figura, primero que nada como trovadores de cepa también, pues es una figura admirada desde nuestros inicios, porque ¿quién no ha seguido de alguna forma la vida de cerca de José José? Yo viví muy cerca de él y lo acabo de conocer hace 4 meses. Fíjese la no paradoja digas, de esta situación. No lo conocías en persona. Mas sin embargo, son de esas figuras musicales que trascienden las candilejas como en el viejo argot del teatro. Uh-huh. José José es dueño de una personalidad que ya son gente señaladas para las misiones en la vida. Así lo consideras. Señor, así lo considero yo. Con todo respeto a todos los compañeros del gremio y con toda la conciencia de lo que estoy diciendo. Procuro no decir cosas que no tenga fundamentadas con hechos, respaldados con realidades. Uh-huh. Entonces, como decía mi compañero Toño, ahorita algo que me dijo que se me va a quedar grabado para toda la vida, que si José José no hubiera cantado, de cualquier forma sería un tipo muy especial, con ese enigmatismo que tienen los grandes portadores de esa esencia, señor Lamas. Sí. Hay gente que tiene el don de muchas cosas. Yo estuve cerca de José José y desde que lo vi llegar, además de ya saber quién es, irradian algo muy especial. Uh-huh. Por eso a esas figuras se les consiente, se les permite y son dueñas de toda su voluntad de hacer lo que quieran, como quieran, cuando quieran. ¿Verdad que sí? Seguramente. Sí, sí. Sí, a eso se debe gran parte del triunfo de José, su personalidad, su carisma, ¿verdad? A mí me ha tocado convivir con él desde hace muchos años,
pues ya ves, en el medio nos topamos con frecuencia y a mí me ha admirado muchas cosas de él, entre otras, su extraordinaria memoria, ¿no? Yo cada que lo veo le recuerdo, oye, a mí me tienes impresionado con tu memoria. Es una persona que después de 30 años me ve y me saluda por mi nombre y no se le olvida nada, es entre es, otras cosas. Yo creo que es un individuo que vive intensamente y entrañablemente cada momento de su vida. Sí, así es. Por eso a ese tipo de personas nos arrastran todas las pasiones de la vida. Tienes mucha razón. Vamos a apasionarnos, ¿qué te parece, con música? Vamos, es que yo quiero que el auditorio se le enchine el cuero, así que empiece a sentir rico, a recordar cosas bonitas de su vida, porque no hay nada más hermoso que recordar, siempre y cuando nos vayamos a los recuerdos agradables, porque luego los otros sí estorban, ¿eh? Y qué mejor, yo siempre he dicho que la música es el mejor transporte para irte allá, a tus recuerdos. Así es. Y vámonos. No, ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. Concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó. Sin querer caminemos, tal vez nos veremos después. Que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada. Y vivo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, 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 no. Ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. Concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó. Sin querer caminemos, tal vez nos veremos. Qué tal, amigos de Radio Felicidad? Ya regresa, vente para acá, quién sabe dónde andabas, porque estas canciones nos llevan lejísimos. Oye, Toño, dime, por ejemplo, si a alguien se le ocurre, voy a celebrar mis bodas de plata y quiero contratar a este trío, ¿se puede hacer? Desde luego. ¿Ah, claro, sí lo hacen? Sí, por favor. Ah, ¿y cómo se le hace? Hay que, nos proporcionamos los teléfonos de un servidor, de Alejandro, y estamos en contacto, nos ponemos en contacto y hacemos el evento con mucho gusto. Ah, sí. ¿Y te gustaría que los conocieran al aire, los teléfonos? Sí, por supuesto. Por ¿sí? favor. Sí. Por favor, entonces. Vivimos, de al fin y al cabo, vivimos para esto. Pues es que pero no también sé vivimos dónde de trabajan esto. Más, sí. ¿No? Mire, vamos a dar un celular. A ver. Que es el 044-55-2505.
53-51. ¿No te pasaste? Fueron muchos números. Sí, muchos. Pero repítelo, por favor. 044-55-2505-53-51. Perfecto. Ahí ese teléfono es el de Toño. ¿De quién es? ¿El de tuyo? Alejandro, sí. De Alejandro. ¿Tú eres el que te encargas de los papelitos y de la contratación? Todos, sí. Indistintamente. También Toño va a dar su... Puede dar Toño su teléfono. Claro que sí. A ver, Toño, viene. Bueno, sí, también es celular. El de casa. El de casa también, ¿verdad? Sí, que sea un fijo. Claro. Que la gente no le tenga miedo al la tarifa del celular. Yo no creo que sea por la tarifa, es porque son muchos números, ¿no? ¿Verdad? Oye, sí, soy un poquito largo. A ver, viene, ¿cuál es? Sí, el de la casa de ustedes es 2100... Ya se le olvidó, es que nunca se habla. 5601. No, si ya se le olvidó, en serio. A ver, por favor, alguien de allá de su casa, de la casa de Toño, que nos llame para que nos diga el teléfono. Sí, ese 5601-5525. Ah, qué bueno que te acordaste. 5601-5525. Perfecto. Fíjese, señor Lamas, un comentario. Bueno, vamos a ir rompiendo el pragmatismo, ¿verdad? Ajá. Sí, como si fuéramos anglosajones. El turrón. El turrón, como si fuéramos anglosajones. Curiosamente, a los músicos, por hace un momento que mencionaba que José José goza de una gran memoria, uh-huh. A los músicos no les da Alzheimer. ¿Ah, en serio? No. ¿Cómo sabes? Porque es una característica que las mejores memorias son de los músicos. Porque están en constante ejercicio. Es cierto, se tienen que estar aprendiendo letras. Usted se imagina lo que es... Los actores también, entonces, lo que es, en este sí, caso. Sí, todo, ¿verdad? Lo que es la música. Y yo creo que más el músico, porque el músico es de interrelación inmediata. Porque el actor puede tener apuntador, puede repetir. Pero el músico está en contacto directo con la memoria. Las notas, si toca la guitarra, las pisadas que van, las notas que se ejecutan, la cantidad de letras que se deben de aprender. Hombre, qué interesante observación. No, pues me vuelvo músico, ¿verdad? Porque sí. Yo ya no me acuerdo a veces ni de mi nombre. Pero aquí mi compañero Toño me estaba ya contrapuntando. Sí, lo que pasa es que con tantos números del celular de Alejandro... Se mareó. Yo también. Oye, entonces te llaman por teléfono, les llaman por teléfono. ¿Qué más? ¿Quieren dar algún otro dato de eso? Para que, pues, valga la pena haber venido a Radio Felicidad y que los contraten o les hablen, porque sería precioso en unas bodas de plata, por ejemplo, en un aniversario importante, tener una compañía como la del Trío Los Panchos. De verdad le voy a decir algo que no es una autenticidad para ninguna cuestión personal de nosotros, ¿eh? ¿No sabe el influjo y la magia que todavía tiene la música, las serenatas y los presentes a través de un trío? En este caso, llevar a Los Panchos, los precios en realidad hoy en día son muy accesibles para la gente, se lo digo de verdad. Hay cosas en estas épocas que valen más de lo que cuestan y hay cosas que cuestan más de lo que valen. Y Los Panchos es una figura musical que tienen el poder conciliatorio, el poder de la reconciliación, el poder de la ilusión, de la esperanza, de la desesperación, de todas las pasiones que vive el ser humano en su paso por los vertiginosos caminos del amor, yo creo que Los Panchos acarician todos esos puntos. Y una serenata con Los Panchos, una bohemia con la música de Los Panchos, de verdad que es muy bonita. No, hemos reconciliado y casado mucha gente con nuestras canciones. Me imagino que sí.